El mordente inferior es muy parecido al superior, pero con la diferencia de que el intervalo que aparece es descendente. Voy a hacer ahora la misma escala en la que estábamos trabajando. Primero pondré el ejemplo con mordente superior y después con mordente inferior. Voy a coger tono. Con mordente superior sería y con mordente inferior sería i. ¿Cómo podemos practicar el mordente inferior? Pues bien, yo os aconsejo que lo hagáis con esta escala descendente y con todas las vocales, como siempre. Voy a coger tono. Empezaremos con la i. I, con la e, con la a, con la o, y con la u. Y a este alma perdida, que cuenta.